Hi, Layla. I think now you're recording the camera. ¿Qué andas haciendo? Jugando. Mírame. ¿Te lastima el sol? ¿Sí? Pusieron la movie de The Beauty and the Beast. ¿Qué los tazos de la mamá? Déjenles enseño. Vino la esposa del primo de Luis. Y miren las invitaciones que hizo para su niña. No quiere enfocar. A ver, déjenme. Veo. Miren. ¿Sí ven? Se llama Amira la niña y va a cumplir un año. Y me gusta el espejo. Le estoy tapando aquí por la dirección. Pero miren. Qué bonita. Está bien bonita. Va a ser el 7 de noviembre. Le puso brillo ahí. Se mira bien linda. Me trajo tres. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Bienvenidos a otro video. Hoy es sábado y Luis trabajó. Ahí está. Luis trabajó. Pero ya va a salir. Ya es la una, creo. ¿A quién le estás hablando? A mi cámara. A mis friends. Ahí viene, ahí viene. ¿A quién? Dile, me voy a peinar ahorita. ¿Me quiere hablar? Es la 1:04. Luis va a salir a la 1:45, pero va a ir a cambiarse de ropa y ya se viene para acá. Entonces llega aquí como a las 2 y algo. Bájale a tu video. Miren lo que le hizo Leila a mi. Están arriba de mi máquina, miren. Miren lo que le hizo Leila a mi. A mi espejo y a mi de este. Me tenía bien poquito y lo acabó de raspar con este, miren. Miren. ¿Sí ven? Ahora miren lo peor que me hizo. Nunca, siempre me agarra mis pinturas. Antes pues las agarra, ahorita ya no. Oh my god. Pero no. Nunca me había hecho una travesura así. ¿Ven que el otro día les dije que eso estaba quebrado? Pues miren lo que le... ¡Ay! Se está cayendo. Miren lo que le hizo. Las picó con el... Miren, le dejó aquí un de este. Las picó con... ¡Mira! Vas a ver. Las picó con este, con el de las cejas. Las picó bien feo. Ahora voy a tratar de limpiarla, aunque sea, y usar lo que quedó. ¿Ustedes creen? Me hizo su desmadre aquí. ¿Ustedes pueden creer lo que Leila me anda haciendo? Ya me llené de brillo y no quería. Oh, sí, les digo. Este, les voy a enseñar este. Este es una... Es para las cejas. Es un cepillito para las cejas.
se enfoca. Este, miren. Se llama Brow This Way. Es un gel. Tiene poquito aceite, pero no se siente el aceite, vieran. Está bueno, es un gel. Y la marca es Rimmel London. Miren. A mí me gusta mucho porque está... tiene como poquito tinte. Tiene poquito tinte y te deja... Mira, ahí está la marca. Este... te pinta tus cejas. No te las pinta, nomás te... como que te las deja en su lugar. Luego que te lo pones. Tiene poquitito café. Poquitito, nomás que la cámara no lo va a alcanzar a captar. Miren, tiene muy poquitito café. No es café, no, bueno, es café oscuro. Enfoca. A mí me gusta ponérmelo. Me lo pongo ya que me la pinté y ya que está lista. Ya que me la pinté es cuando me la pongo. Pero se lo recomiendo mucho. Yo creo que lo tienen en Ulta. A mí me llegó en la cajita de BoxyCharm. Y me gusta mucho usarlo. Ya casi me lo acabo. Cuando me lo acabe voy a ir a Ulta a ver si encuentro. Yo creo que sí lo encuentro. Y esta me llegó en la cajita de BoxyCharm. Si no saben qué es BoxyCharm, la cajita es una suscripción de cada mes. Y te llegan siempre 5 cosas. Ay, mi espalda. Te llegan siempre 5 cosas. Tú vas a la página, pues te voy a dejar, les voy a dejar el link abajo en la cajita de descripción y ustedes le puchan ahí y los lleva directamente a la página y ya nomás te pregunta qué suscripción quieres. Leila, estás moviendo la cámara. Y a ustedes le ponen no. Le ponen si quieren la... ¿cómo se llama? Si quieren la de cada mes o la de cada 3 meses, creo. O la que... la Boxy Luxy. Que esa te llega, creo que... no sé si 3 o 4 veces al año. Hagan de cuenta que enero, febrero y marzo le llega la chiquita. Entonces en el cuarto mes les llega es 3 veces. Cada 4 meses les llega la grande. Entonces trae más cosas. Y siempre trae el producto, el full size, el tamaño grande, el tamaño original. Y siempre por lo regular, siempre. Casi el 99% es que les van a mandar una palette, una caja de sombras. Esta me llegó ahí, pero Leila me la destruyó. Siempre, y siempre mandan, tú llenas tu encuesta de que qué quieres, qué tono de piel eres, cómo son tus cejas, de qué color, las sombras que te gustan, si neutrales. O sombras fuertes, labiales fuertes, nudes o llamativos, dramáticos, como les dicen. O ¿cómo se llama? ¿Qué más? Y productos del cuidado de la piel, para acné, cremas para los ojos, para las arruguitas, cremas para la cara, para tus manos, scrubs para tus labios, mascarillas, jabones para la cara, cosas para el pelo. Una vez que me llegó un aceitito para el pelo, oh my god, cómo me gustó. Ya nunca me lo volvieron a mandar.
Y ¿cómo se llama? ¿Qué más? Te manda. Una vez nomás me han mandado un esmalte. Una vez. Y lo que amo que me mandan siempre, no siempre, pero siempre te mandan sets de brochas. Nunca te mandan de una brocha, te mandan sets. Nomás una vez me han mandado un set de 3 brochas, pero eran brochas grandes para el polvo, la base. Siempre te están mandando brochas por sets grandes. Ahora esta vez me llegó un set, no sé si son 4 o 5 brochas negras. Y la vez pasada me llegó de Morphe un set de 3 o 4 brochas, no me acuerdo. Pero siempre te están mandando brochas y es lo que más me gusta. Las sombras, las brochas, te mandan labiales en líquido o en barra. Te mandan cosas para la ceja, te mandan de todo, hasta pestañas te mandan. Te mandan hasta pestañas. Me encanta a mí esa suscripción. Y siempre te están mandando todo. Y yo lo que me gusta es porque mi hija la puede usar. Darcy tiene 9 años, pero desde que tenía 8 y medio, desde diciembre del año pasado, desde noviembre, octubre, el año pasado, en octubre, como que le empezaron a salir granitos, acné. Entonces, no sé por qué le empezaron a salir, pero le salió acné y le pongo cremas que me han llegado y a veces ella no se lava bien la cara, entonces la tengo que lavar yo, pero le pongo las cremas y me gusta que también ella las puede usar. Ya llevo 10 minutos hablando y ustedes no me dicen. Pero sí, está buena esa caja de BoxyCharm. Y ¿cómo se llama? A ver si mañana, no creo, mañana. Mañana a lo mejor tengo, como vino mi mamá en septiembre, me llegaron mis cosas y no pude, no las he sacado de la caja. Entonces tengo 4 cajas de BoxyCharm con las cosas adentro todavía. Mañana les voy a hacer un video de lo que me llegó en cada una para que vean. Porque también las estuve dejando para que vieran ustedes la variación que tiene. Así que mañana les haré un video de eso. Ok, y voy a comer porque ya tengo hambre, no he comido. Ya es la 1:14. Voy a comer y las veo en un ratito. Miren a Leilita, está bien servida acá, mira. No, mi mami no quedó. Ok. Ya. Esa es mi máquina. Miren cómo me la destruyó. No quiero enfocar. Ya se acabó, mami. Miren. Toda la rosita me la dejó con el hoyote ahí. ¡Ay, Leila! Se cayó. ¡Ay, Leila! Se cayó. ¡Ay, Leila! Se cayó. ¿Cómo? Ahí está. Leila. ¿Qué vas a hacer? ¿Así nomás? Así no tan mucha. No tan mucha, digo. Vamos a lavar el este. Y Leila va a sacar las tortugas. Ah, sí. Sí. Ponlo acá, Ira, porque... Oh, no, ahí está bien, ahí está bien. Put in the ¿ahí? Drum, not be able to reach. ¿Tú vas a agarrar las tortugas? Oh, my God. ¿Qué? ¡Ew! Oh, my God. Por eso está así. Lo tengo que poner nuevo, ¿no? No, eso se puede, tiene que limpiar ese todo. No, porque ahí tiene Daisy una bolsa. No, te voy a quitar lo que quieras hacer. Agarra la grandota, Leila. Don't drop it, okay? Agarra la charola para que la eche aquí. Pónsela aquí la charola. Hala, there you go. Chileila. Nadie quiere agarrarla. ¿Dónde está? Ew. Okay.
mundo. ¿Cuánta la otra? Hold on. Haz como que le vas a dar comida. Dile, vente. Con la mano, Leila. Put your hand. Oh my god. I can't get the turtle. It's out here. Okay, hold my hand. Hold on. Where is it? A ver, hay que quitar esto porque... La asusté. Espérate. ¿Dónde está? Ay, va, 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 Leila. Agárrala, agárrala, Leila. Ay, Leila. Agárrala. Drop it. No. Echa Leila. Oh my god. Se mira bien feo. Con una cubeta, ahorita se la quito. Leila le va a dar de comer las. Espérate, de poquita. Yo te ayudo, yo te ayudo. Ok, ya, con oh esa. Oh my god. Ya, con esa. Tápala, no la vayas a tirar. Wait. Mira. Extrañan a su mamá. Hola, tortuga. Mami, put them up here. Put them up. Hola, tortuga. Hola, tortuga. No soy tortuga, soy Leila. Oh, ¿eres Leila? Ok, vamos a limpiarla de esa, pues. A ver, ahí voy. Miren cómo está de fea. No sabemos por qué se pone así. Si la lava de ese seguido. Yo creo que es el filtro o algo. Ahorita la voy a lavar. Ya casi se llena, Luz los está llenando con un galón. Yo cuando iba a acabar con esa cubetita. Nada más que no se le quitó esa mancha. Este va a ir aquí. Ahorita lo voy a poner. Gabi. Hola. Okay, hurry. Back in. Hurry up. Slowly. Hola. ¿No te da miedo? No. Ya, yeah, let it go. La tortuga sí te tiene. Just let it go up on top. You don't have to go all the way on the bottom. Ay, le quiero morder. Right there. Ahí. That's the big one. No. Agárrala con cuidado, no te vaya a morder, Leila. Slowly. Ahí, ahí. There you go. Okay, in the water. Now ve a lavarte los dientes. Wash your hands. Go wash. Échala ahí. Aquí métela para lavarlo. Oh, ya están felices que está clean. Ahorita lo voy a limpiar con Windex. ¿Ahí? Ok, ahora está entonces. Oh, ¿ya le prendo la luz? ¿O todavía no? No, no sé qué.
¿Qué pasó? ¿No les gusta el agua limpia o qué, amigas? Ahí ve la luz, ¿eh? Como que tenemos que arreglar los cables ahí. Ay, pobrecita, querían agua limpia. Las nomás las metiste y ya le salieron cosas al agua. Mira. ¡Iu! Se echó una popó ahí. ¿Ves eso? Se le salió de la cola. ¡Iu! A ver. ¿Eh? ¿Dónde está la popó? ¿Ya eres todo eso? ¡Ew! Mira cómo se mete y se sale la... la cosa. ¡Ew! Como que... Mira, mira el filtro, el bote. El tubo. ¿Y si lo quitas y lo lavo? ¿Y si lo quitas? ¿No? Sí, mejor. Ahora sí, ya le lavé las... Ellos se hizo popó, Luis. Esas cositas eran de popó. Se echó un pedo con caca. Pero ahora sí. Ahí se mira bien clarito, pero ahorita lo limpié aquí con Windex. Lo de afuera. ¡Hola! ¡Tuto! Hola, Aiden. Mira cómo se ve. ¿Bien? Se hizo popó, la grande, se echó un pedo con caca. La metió Leila y nomás cuando mire. Otro poquito. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos a Victor y Dinner. Porque de los otros no queremos a comer. Niña. Niña, they're talking. Niña. Niña. Niña, Dinner. Mira, mira lo que puedo hacer. Mira, mira, mira lo que hace Leila, mira. A ver, Leila, hazle. Hazlo tú, Dani. I can't do it. No. I can't do it. Estamos... Ay, parece un calzón mi tapabocas. Parece un calzón de viejito. Ya. Venimos al... Victory's Dinner, porque en los otros estaba cerrado las mesas. No podíamos comer adentro, ¿verdad, Leila? ¿No? Aquí está. Así que vinimos aquí. Pero están poquitas mesas, miren. Aquí ya está cerrada, estamos solitos aquí. Ahí está Luis. Estamos solitos. Miren los aviones. ¿Ya te lo puedes quitar? ¿Ya me lo puedo quitar? Miren. ¿Extrañas a tu mamá? No, a tu papá no. ¿A Daisy? ¿A Cindy? No.
A mí me extraña. ¿Eh? A mí me extraña. Tampoco. Aiden, ¿me quieres? ¿Tú me quieres? ¿Tú me quieres? ¿Tú, Darcy? ¿Sí? Quédate el tapabocas. Ya tengo hambre. Hola chicos, no te miré allí. No te miré allí. Fuimos a la 99 y Luis le compró a Leila un espejo bien bonito, ¿verdad Leila? Sí, era un chiquito. Es como el mío, pero en chiquitito. Sí. ¿Cómo así? Sí. Está como tú de chistoso y de funny. Traigan la comida, les enseñamos la hamburguesa de Leila. Ay, me gusta hamburguesa. Mira mi hamburguesa. Por eso no bajamos de peso ya. Mira mi hamburguesa. A ver, muérdele pues. Yo pedí cebollitas. Y aquí está mi hamburguesa. Tan bueno. Oh, yo quiero un pedazo de bacon. No. Estoy en la casa. Ya llegamos a la casa. Pero se nos tiró este. Se tiró este, no sé por qué. Mira Luis, está súper apretado hacia arriba y hasta se mira de aquí lo recargado. Mira. Por eso está. A ver, ábrelo. No te voy a brincar. Ya ves. Estaba cerrado de más. ¿Cómo vi? Y se tiró. Ok, para tu movie, guys. Pon la movie. Pon una movie. Mire. Sí, era eso, estaba apretada la tapa. Pero ya. Ok. Fuimos a la 99. Y ese está así porque lo traía en la troca y enredé la botella para que no se tirara. Compré este. Esta. Este para las uñas. Y agarré este. Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cuesta $1 en la tienda donde voy. Cuesta $1 en la tienda. $1. Y compré este paquete de cepillos para tallarla. Quiero uno para la tina. Y quiero uno para darle a Daisy para que talle la piedra de las tortugas. Era me hacen bullying. Y agarré este y trae 4 porque ya los tienen bien flojos. Eiran, tráeme unas tijeras para cortarle aquí lo y lleves al baño. Por hacerme burla. Y agarré este. Miren dónde lo tengo. Este es de Luis para que sea para el baño, porque luego se rasura en el baño y no se puede mirar. El que tenemos ya no sirve. Leila, tira este a la basura. Y compré estas dos toallas que también cuestan $1. Las agarré porque luego le seco el pelo a Leila y a Darcy. Y estas me gustan para secarles el pelo, pero las voy a lavar porque el líquido cayó encima. Y también estas porque se ensucian ahí en la tienda. Y compré este porque luego me quiero pintar y el que tengo tiene que estar ahí para y luego quiero uno así que me cubra toda la cara. Compré este espejo. Ay, me escoce acá, pero... Y compré este para hacer una manualidad. Y... ¿qué más? ¡Au! Y esta vela.
y este que Luis quiere para los cepillos. Ten, ponlo de una vez. Ponlo el dibujito para adentro. Espérate pues, estoy haciendo un jaúl. Hola, y agarré este jabón para los trastes. Hola, aquí estoy. Soy Leila. Aquí duermo. Ok, se los voy a enseñar. Ponlo ahí en el sim. Y Luis compró estos dos para probarlos. No los hemos probado. Y agarré este. Déjenlo seco porque sí está mojado ahí abajo. Miren, me mareas. Compré este. Purple. Para las pestañas. Y... oh my god. Es lo más chistoso que he visto en toda mi vida. Los voy a enseñar. Es fierro de verdad. O sea, parecen los espejos grandes de verdad. Miren. Miren qué chistoso. Y da vueltas como los originales. Y los dos es espejo regular. Miren, ahí están ustedes. Y ese es el otro lado igual. Miren. Este es el mío y es fierro. Y este también, miren. La mamá y el hijo. Es tuyo. Ustedes crean, tan chistoso. Mira, mira. Tira esta bolsa porque tiene el ese. Ten, tíralo a la basura así como te la estoy. Ay, Dios mío. Mira, Luis, si es fierro de verdad. Sí. Ten, tíralo, tiene líquido. Líquido. Vamos a ver una película. ¿Hierro de qué? ¿Hierro de qué? Ay, qué bonita pijama. ¿Hierro de qué? El de da. Leila, mira, es fierro de verdad. Ok, dejen, vamos a ver una movie. Al rato las veo. Al rato las veo. Vamos a ver una última película y ya nos vamos a ir a dormir. Tengo que limpiarme la cara. Ya voy, te están oyendo que estás llorando. Mira, mira. Mira. ¿Verdad que tú no lloras? Mami. ¿Qué? Ahí voy. No me gusta cuando se pone tu movie. Aquí vamos a acabar el vlog de hoy. No se ve, ya. Yeah. Oh my god, mis ojos. Stop. Gracias. I'm stuck cold eyes. Gracias, Leila. I need a pee. Can you change the color? I need a pee. I want to sit with mom. Leila, Aiden, take your sister. I need a pee. Ay, ya vino a darse. Mira mis ojos, parece un zorrillo. Bye bye.
No, you're not here.